que la prosperidad comienza en la mente? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres tener? ¿A dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres alcanzar? El evangelio es integral. Trabaja en todas las áreas de tu vida. Si tú no estás siendo prosperado como hijo de Dios, es porque primero necesitas ser prosperado como hijo de Dios. A ver si usted me entendió. Dios no puede prosperarte en todos tus sueños, en todos tus anhelos, en todas tus metas, cuando no has sido primeramente prosperado como hijo, como hija de Dios. El que tú tengas o no tengas no determina tu calidad como hijo de Dios. Tú sigues siendo y seguirás siendo la niña de sus ojos. Eso es lo que Él opina de ti, pero Él será tu amor. ¿Será Dios tu amor? ¿Será Dios tu perdición? ¿Será Dios tu locura? ¿Será Dios tu pasión? Volvemos a leer, me sigue con sus ojos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate qué tremendo. ¿Quién da el ejemplo? ¿Quién da el ejemplo? ¿Quién da la pauta? Dios no te va a pedir nada que Él no haya hecho, por lo que Él no haya pasado. Dice ahí, si leíste bien, que tú todavía no nacías y ya Dios había pensado buenas cosas para ti. Fíjate qué tremendo. Tú todavía ni en el mundo estabas. Bueno, ni siquiera eras un esperma, ni óvulo, ni nada. Y Dios ya había pensado. Dios tiene pensamientos sanos para ti. Dios tiene pensamientos preciosos para ti. Dios todo el tiempo está pensando en cosas buenas para ti. Vamos a volverlo a leer. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La prosperidad comienza en la mente. La prosperidad comienza en la mente. Cierra sus ojos un momento. Cierre sus ojos. Medite sobre la palabra. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar de hijos que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar, clamar. Usted necesita revisar su mente todo el tiempo. Usted necesita revisar sus pensamientos todo el tiempo.
Porque la prosperidad comienza en la mente. La prosperidad comienza en pensar, en soñar, en imaginar todo lo que Dios tiene para usted. Y no solo en lo material. Deje eso para después. Deje que eso venga por añadidura. Deje que Dios lo prospere en su relación con Él primeramente. Deje que le prospere el Señor en su amor para con Él. Y dice el canto: Señor, hacemos hoy un pacto. Y yo quiero retarle a usted a que venga y haga un pacto con Él. Y hágalo cantando con Él. Si hay alguien que diga: yo quiero hacer ese pacto de vivir en santidad, de ser prosperado en la santidad, para que todo lo demás venga en la añadidura, yo quiero que pase hasta acá adelante con nosotros. Dejen su Biblia ahí, cierren la puerta a servicios, si es usted tan amable, mi hermano, y deje este momento para nosotros. Pero véngase lo más pegado para acá, para que si hay alguien, yo quiero que venga. Si usted está ahí arriba y quiere bajar, no lo veo, pero venga con nosotros. Venga con nosotros. Ya no permanezca así como espectadora, como espectador. Ya es tiempo. Es el tiempo de Dios. Usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Sabe? Hace unos días preguntaba por un hermano que quiero mucho. Y preguntaba por su situación y me decía: ¿sabes? Ha prosperado mucho en lo económico. Mucho. Pero ya se alejó de Dios. No quiere saber nada de Dios. Ni él, ni su esposa, ni sus hijos. Me dio mucha tristeza. Cuando uno espera que Dios lo bendiga al revés, que primero lo prospere en lo material, para ver si hay tiempo para lo espiritual, ese es un engaño de Satanás. Si hay alguien más, venga. Haga ese pacto conmigo. No lo haga desde su silla. Venga con nosotros, sálgase de su lugar, muévase de ahí. Yo no puedo hacer desde aquí. Usted venga, métase en la bola, métase. Sabe, toda esta gente que está aquí es un mundo de gente, es su familia. Y si ellos lo saben, pues que lo sepa el diablo y lo sepa el mundo. Usted está haciendo un pacto de santidad. ¿Le parece si lo cantamos a manera, logramos a manera de canto? Vamos a comenzar. Cierre sus ojos, abra sus ojos, sueñe, piense, imagine y empiece a entrar en un proceso de sanidad. Haga un pacto. Usted que nos está oyendo, ¿por qué no se suma a los cientos de personas que están aquí delante de nosotros? Usted que nos está viendo desde su pantalla, ¿por qué no se suma a los cientos de personas que están aquí adelante haciendo un pacto con Dios de santidad, que sus pensamientos sean sanados? Vamos, hágalo con nosotros. Hacemos hoy. Vamos, iglesia. Ante tu altar. Hágalo con autoridad. Un compromiso de vivir en santidad. Sí. Hacemos hoy.